Decirle que el secretario de Salud en el estado, Daniel Díaz Martínez, hizo un llamado a los jóvenes de la entidad que no cuenten con ninguna derechohabiencia, esto en el servicio de salud, y que se acerque precisamente al sistema de salud a solicitar apoyo. Dijo que las y los jóvenes pueden incorporarse de manera voluntaria, pues a este tema de servicio si no cuentan con un esquema de seguridad social, como lo es el IMSS, el ISSSTE, SEDENA o Pemex. Para recibir atención se deberá presentar con la tarjeta Contigo Sí, su credencial de elector y pues cartas de no derechohabiencia del IMSS y del ISSSTE, estas que pueden ser tramitadas vía internet en cada uno de los portales del Instituto Mexicano del Seguro Social o también del ISSSTE. El sistema de salud cubre asistencia médica, quirúrgica, también farmacéutica, hospitalaria, maternidad y medicamentos. En caso de maternidad, se otorga atención durante el embarazo, el alumbramiento y también el puerperio. Cabe mencionar que a través del sistema de salud, más de 3 millones de guanajuatenses se benefician al tener su disposición de manera gratuita más de 300 intervenciones médicas y también tratamientos para más de 1.800 enfermedades y hasta 700 diferentes tipos de medicamento. Así el tema. Ojalá y que los jóvenes que nos escuchan, los jóvenes que nos ven, si no tienen este esquema de atención a salud, mire, ahí está la invitación. Ya lo sabe, puede acudir usted a las oficinas de la Secretaría de Salud. Solamente tiene que usted llevar, le reitero, su tarjeta Contigo Sí, su credencial de elector y estas cartas de no derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social y también del ISSSTE para que usted pueda realizar su trámite.